esperamos que nos desvele aquí algunas de estas cosas que no sabemos, para entender mejor qué está sucediendo. Sin más, es una palabra de Dios. Eskerrik asko. Bueno, para mí es un honor, en primer lugar, participar en este acto con un hombre con el perfil de Javier de Arroyo, un hombre que no solo yo creo que es una voz autorizada en la materia, en la cuestión catalana, tan activa y tan compleja en estas últimas semanas, meses y casi años, ¿no?, sino que es una voz imprescindible en estos momentos de esa complejidad y esa división, esa separación entre opiniones públicas que parece que van en paralelo. Entonces, un hombre que ha sido premiado en Andalucía y que ha sido premiado en Cataluña, un hombre que, además de su prestigio como catedrático, reúne y mantiene ese prestigio como opinador en los medios de comunicación, eso, en primer lugar, tiene mucho mérito. Y además nos habla de esa capacidad de hacer pedagogía y de hacer lo que es complejo, convertirlo en sencillo, por lo menos en entendible. Y bueno, yo que he tenido hace un rato, unas horas, la oportunidad de poder estar con él o con Petit Comité, pues es la primera impresión. Como consumidor de medios de comunicación, parece que puedes entender o conocer un poquito a una persona, y luego cuando tienes esa oportunidad a corto plazo o eso, en el feedback de una conversación en persona, entiendes el porqué de muchas cosas, ¿no? Esa capacidad pedagógica, esa capacidad de explicar algo que, por otro lado, pues a los que nos gusta la política, hemos tenido la oportunidad estas semanas de asistir a algo inédito, de asistir a algo que tenga el recorrido que tenga. Venía ya con una envergadura, con ese carácter histórico. Nos aburrimos incluso de ponerle ese adjetivo a muchas jornadas, pero yo creo que sí que se ha vivido con una intensidad que seguramente desde la transición no consumíamos política con esa avidez, ¿no?, y con ese punto de ansiedad de qué podía ocurrir, ¿no?, en un proceso tan largo, tan complejo, que ahora veremos qué puede dar de sí, con esos giros también tan inesperados y con esa visión poliédrica que, insisto, creo que en primer lugar hay que agradecerle a Javier el poder construir esos discursos puente que nos sirvan para ver enfoques críticos a un lado y al otro del escenario, y ver qué posibilidad de reconciliación o de entendimiento puede surgir a partir del 22 de diciembre y quizás a más medio plazo durante 2018. Así que, por mi parte, insisto en el agradecimiento, y como primera pregunta, y bueno, pues para entrar un poco en materia, de forma muy resumida, yo te pediría, Javier, que nos explicaras a bote pronto, a 22 de noviembre de 2017, a un mes de las elecciones, cómo ves en estos momentos el panorama. Bueno, buenas tardes ante todo, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí para hablar de un tema que me apasiona, un tema al que profesionalmente he dedicado toda mi vida, ¿no?, el estudio del derecho constitucional. Y como he tenido la suerte de casi ejercer mi profesión como profesor de derecho constitucional al mismo tiempo que se hacía la Constitución y que teníamos que inventar el derecho constitucional democrático que no había existido en la historia de España, pues eso es a lo que he dedicado toda mi vida y profesional, dentro de la universidad y también fuera de la universidad, porque yo he estado 20 y tantos años escribiendo en El País y en otros periódicos, y 120 y tantos años con Iñaki, y estuve en el Hoy por Hoy, en la Cadena SER, y yo siempre he entendido en cierta medida mi actividad en esos medios de comunicación como una prolongación de mi actividad docente. Yo lo que hago es dar clase, y doy clase en la universidad y doy clase escribiendo los artículos. Si alguno de los que me hayan leído lo han visto, que fundamentalmente lo que hago es eso, ¿no?, es continuar mi labor docente, mi proyección de mi actividad docente en un ámbito mucho más amplio, ¿no?, mucho más amplio para un público indeterminado en principio, que se mide ya por miles de personas y no por los centenares que son los alumnos que he tenido propiamente en las aulas universitarias, ¿no? ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación
primero hay que identificar el diagnóstico. Es decir, estamos ante la primera ruptura constitucional que se ha producido en España desde la entrada en vigor de la Constitución. Y lo que ha ocurrido no es pequeña cosa. La Constitución española del 78 es la primera Constitución que ha abierto un ciclo en la historia constitucional de España. Todas las constituciones españolas que han abierto un ciclo en la historia constitucional, la de 1812, 1837, 1869, 1931, todas han sido constituciones que han estado 2, 4, 5 años en vigor y que inmediatamente después de ese impulso inicial de cambio liberal, progresista, protodemocrático, democrático, según cada momento histórico, venía una reacción conservadora de una duración larga cuando no considerábamos. La historia de España ha sido una historia literalmente reaccionaria, de reacciones conservadoras frente a impulsos de cambio progresista. Esto ha sido lo que ha ocurrido en todos los ciclos de nuestra historia constitucional y con eso es con lo que rompe la Constitución del 78. La Constitución del 78 es la primera de nuestra historia constitucional que abre un ciclo constitucional y que ha estado 40 años en vigor sin que se haya visto suspendida su vigencia en ninguna parte de la Constitución, en ninguna parte del territorio del Estado. Esta era la gran novedad. Esta era la gran novedad de esta Constitución con respecto a la Constitución. Esto es lo que se ha roto. Esto es lo que se ha roto. Esto es el 155. Esto es lo que supone el 155. Es la quiebra. La quiebra de la normalidad constitucional. Y las quiebras... Se sabe cómo se entra, pero no se sabe cómo se sale. 155 se ha aplicado. No sabíamos lo que era el 155. No sabíamos lo que era el 155, porque el 155 era un artículo de la Constitución, que estaba copiado casi literalmente de un artículo de la Constitución alemana, pero que en la Constitución alemana no se ha hecho uso ni una sola vez de ese artículo. Y por lo tanto, ¿qué era el 155? Es algo que no sabíamos. Era un artículo. ¿A qué concreción iba a tener? Pues no lo sabíamos, ya lo sabemos. Ya lo sabemos, aunque lo sabemos también regular. Porque sabemos que era un artículo por la mañana, cuando hace la presentación en el Senado, en Mariano Rajoy, y ese artículo se convierte en otra cosa distinta por la tarde, cuando se dirige a la ciudadanía a través de televisión, y lo que por la mañana era una intervención en toda regla de la autonomía de Cataluña, y que una vez que hubiera llegado a una situación de normalidad se convocarían las elecciones, por la tarde lo que estaba en el punto de llegada se convirtió en el punto de partida y el 155 se agotaba en la convocatoria de elecciones que es la que están previstas para el día 21 de diciembre. Por lo tanto, en el curso de un día se ha hecho ahí un quiebro y de una determinada interpretación del 155 que parecía de mucha entidad que iba a ser una intervención en Cataluña en todas reglas, se ha pasado a una intervención mínima para hacer una convocatoria de elección. Intervención mínima, pero que ha supuesto la suspensión de la autonomía en Cataluña. Por lo tanto, la quiebra constitucional que no se había producido hasta ahora en estos 40 años. Tenemos unas elecciones ahora convocadas y mientras no tengamos el resultado de esas elecciones, pues lo único que cabe se puede especular. Cuando tengamos el resultado, ya veremos, ahora mismo estamos en una situación que es complicada porque aparte de que la normalidad, ¿no? La normalidad en que se están celebrando estas elecciones, este proceso electoral, ¿no? Con medio gobierno de la Generalitat en prisión preventiva y con medio gobierno en el exilio y con los miembros de la mesa del Parlamento que han estado unos días, bueno, que han estado, ¿no? Carmen Forcadell 12 horas, pero que están también en libertad o confianza, y por lo tanto estamos con unas elecciones que son extrañas, y sobre todo porque hay una cosa que no se puede olvidar, y es que el Tribunal Supremo, que parece que definitivamente se va a encargar de todos los asuntos, de todas las causas, de todas las querellas que hay contra los miembros del gobierno, contra la mesa del Parlamento, y previsiblemente tal vez contra los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Òmnium, pues son querellas por rebelión militar, por el delito de rebelión, y la querella de un delito de rebelión puede llevar 30 años de prisión. Por lo tanto, eso está ahí. Entonces,
Las elecciones se van a celebrar el día 21, pero las querellas están vivas. ¿Qué va a ocurrir con ellas después del 21? Pues ya lo vemos. Entonces todo esto está gravitando ahora. Todo esto está gravitando y el problema de fondo, la insatisfacción de Cataluña, de una parte considerable de la población de Cataluña, con su fórmula de integración ahora mismo dentro del Estado español, que eso no va a desaparecer porque se haya aplicado 155, sino que va a estar vivo y por lo tanto va a ser un problema político de una enorme entidad al que tendremos que seguir haciendo frente e intentando encontrar una salida. Vamos a tratar de desmenuzarlo todo, por lo menos paso a paso, pero sí quería que subrayases cuando dices que por primera vez se da una quiebra en el pacto constitucional. Claro, el discurso del gobierno seguro que esgrime que bueno, es un supuesto de la Constitución, como has dicho, y que se ha aplicado en una situación extrema. Eso por un lado. Y por otro lado, como bien has comentado, estamos asistiendo en estos días también a improvisaciones de un lado y del otro. Supongo que en este escenario tan delicado es inevitable que esas improvisaciones, según evolucionan los acontecimientos, según se gestionan las presiones que pueden surgir, según se hacen lecturas de una situación tan compleja, son inevitables. Pero sí que me gustaría que ahondaras un poco en esta situación. Si es que realmente asistimos a una hoja de ruta bastante clara o los vuelcos se están dando también con irresponsabilidad por un lado y por otro del polo. Vamos a ver, el gobierno ha aplicado un artículo de la Constitución, pero un artículo de la Constitución que supone la quiebra, que se aplica a la Constitución española, se contempla la normalidad, el ejercicio normal de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos y el ejercicio regular de los poderes públicos que están previstos en la Constitución, y eso es prácticamente el contenido íntegro de la Constitución, pero hay dos artículos en los cuales la Constitución introduce la perspectiva de la anormalidad, que son el 116, donde se contemplan los estados de alarma, excepción y sitio, y el artículo 155, que es la coacción federal, y que es el equivalente del estado de excepción respecto del ejercicio del derecho a la autonomía. Cuando digo que ha habido una quiebra, quiero decir que la se ha aplicado en la normalidad durante estos 40 años y que no ha habido que recurrir a los instrumentos de protección excepcional o extraordinaria del Estado, a la declaración de los estados de alarma, excepción un sitio, o a la coacción federal. Esto es lo que se ha roto y esto es lo que el gobierno intentó por todos los medios no tener que hacer. Y por eso estuvo presionando para que fuera el presidente Puigdemont el que disolviera el Parlamento y convocara las elecciones para no tener que hacer el uso del artículo 155. Porque el 155 es un coste. El 155 tiene coste. Tiene coste para la Constitución, tiene coste para el gobierno, tiene coste para la jefatura del Estado, para la monarquía. El 155 establece una línea divisoria en la sociedad española, aproximadamente, ha cerrado filas. El Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos han cerrado filas en la aplicación del 155, pero esto ha quedado fuera mucha gente. Ha quedado fuera mucha gente. Ya esta Constitución no es la misma que antes de la aplicación del 155. Los ciudadanos españoles, hay un porcentaje de ciudadanos españoles que sabemos que nos quedamos fuera según qué momento. Sabemos que el jefe del Estado hizo el discurso que hizo. Y por lo tanto, que la monarquía, la monarquía de todos los españoles, no. La monarquía de todos los españoles, no. Cuando llega una situación clave, una situación crítica, hay gente que se queda fuera. Entonces todo esto es lo que se intenta evitar. O sea, esto es una cosa que es grave, que es grave. Lo que ha ocurrido es una cosa grave y ya veremos qué recorrido tiene y cómo salimos de aquí. Porque esto no lo podemos saber todavía. Ahora mismo, como estamos en un proceso electoral y está parado en cierta medida el reloj, porque
estamos en una fase de convocatoria de elecciones, los partidos están preocupados en hacer candidaturas, presentar programas, ahora tendrán que hacer después la campaña electoral y después acudir. Entonces, de momento, hay como un paréntesis, pero el paréntesis se cerrará y tendremos que volver a hacer política y el problema seguirá ahí. El problema de Cataluña seguirá ahí, de la integración de Cataluña en España seguirá ahí y ya veremos entonces cómo somos capaces que, y cómo se metaboliza todo lo que ha ido pasando en estos días, con todas las amenazas además judiciales que están ahí y que no sabemos qué, qué desarrollo irán teniendo, ¿no? Entonces, a esto a lo que me refiero. Esto es lo que me refiero, es decir, el gobierno era muy consciente del coste que tenía el 155 y de lo que suponía romper por primera vez la normalidad constitucional. Hasta ahora se podía presumir de que la Constitución española había funcionado y que nunca había tenido que recurrir a medidas excepcionales o extraordinarias. Eso no había pasado nunca en la historia de España, estábamos en una situación... Bueno, ahora ya no estamos en esa situación. Ahora ya no estamos en esa situación. Y de momento nada más, o sea, porque, porque Cataluña es ahí, o sea, el problema de Cataluña, ¿cómo se está reaccionando? Se está reaccionando como se produce, cuando se produce una ruptura de normalidad, pues claro, las reacciones ya no son normales. Las reacciones ya no son normales. Y estamos todavía en la fase en la cual las tensiones políticas se van produciendo en una dirección y en otra, se va produciendo acción y reacción y cuando se va una especie de temblor de tierra, ¿no? De terremoto de una magnitud X, sea una cosa, y ahora hay que esperar a ver cómo las placas tectónicas se asientan y cómo se vuelve otra vez a hacer política. Y bueno, esto es lo que vamos, en eso estamos ahora mismo. Por lo tanto, los análisis que hacemos lo hacemos en un momento en el que la tierra sigue temblando. No está todavía sentada, ¿no? En esa espiral de acción y reacción. Nos comentaba hace unas semanas Rafael Mainder, el corresponsal de New York Times, que él, bueno, estaba viajando en esos momentos mucho, pasaba unos días en Barcelona, pasaba unos días en Madrid y contemplaba esa división abismal entre dos opiniones públicas. Tú, por el análisis que nos acabas de hacer, sí contemplas que Rajoy es consciente y era consciente del coste que podía tener aplicar el 155 y manejó los tiempos, como es habitual en él, pues con mucho ralentí. Pero este Rafael Mainder nos comentaba algo llamativo, y es lo que quería que nos comentases, cómo los medios de comunicación, cómo los poderes fácticos, cómo la opinión pública madrileña, madrileña por radicada en Madrid, contempla a gran parte a Rajoy como un hombre excesivamente blando, como un hombre indolente y como un hombre que tenía que manejar con mucha más celeridad el 155, obviando ese coste que tiene para el Estado, para la jefatura del Estado y para la integración en la convivencia de culturas políticas tan distintas. A tu juicio, ¿Rajoy es un hombre excesivamente blando o es un hombre que tiene también esa carga de responsabilidad del Estado? Yo, vamos a ver, creo que en este conflicto, lo mismo que pasó en el 2001 en el País Vasco, lo mismo que pasó en las elecciones del 2001, que las elecciones aquella que se presentó Mayor Oreja, que parecía que venía al frente de las legiones a la conquista del País Vasco, y que incluso en España se vieron como que realmente la posibilidad de que ganara las elecciones y que de Mayor Oreja fuera de Endacari eran muy altas, ¿no? No sé, llegaron incluso a la ensoñación de que realmente esas elecciones las iban a... Y esa operación fracasó. Quiere decir que esto que pasó algo que exactamente que estaba pasando también mutatis mutandis, con todas las diferencias que había entre aquel momento en el País Vasco, donde ETA todavía estaba viva, Batasuna era importante, etc., y lo que ocurre en Cataluña, donde no ha habido violencia, afortunadamente, hasta ahora, ¿no? Pero que son dos batallas de opinión pública que se producen, una del Ebro para abajo y otra del Ebro para arriba. Y son dos batallas de opinión pública en las que se alimentan la una a la otra. Rajoy gana claramente la batalla de opinión pública y la pierde clamorosamente hacia arriba. Y a la inversa, ¿no? Y a la inversa.
Entonces, este es el que sigue siendo problema. El problema es que hay que integrar a Cataluña y al País Vasco, básicamente, que ese era el gran problema que se plantea en el año 78, cuando muere el general Franco. La sociedad española tiene dos grandes problemas constitucionales: uno, cómo pasar de una dictadura a una democracia, y otro, cómo pasar de un Estado unitario a un Estado políticamente descentralizado. En el 78 se resuelve el primero, la construcción de un Estado social y democrático de derecho, que eso está en la Constitución, que ese era el problema fácil de resolver. Se recuerda, España quería ser una democracia europea más, ser un Estado democrático europeo más, y por lo tanto, lo que quería, sabía lo que quería y sabía cómo tenía que hacerlo, y eso se hace. Después quedaba el segundo problema, que era cómo pasar de un Estado unitario a un Estado políticamente descentralizado. El Estado unitario no podía ser la forma de Estado de la democracia española. Eso se sabía. La sociedad española sabía lo que no quería. El Estado unitario y centralista no puede ser la forma de Estado de la democracia española. Lo que no sabía es lo que quería. Y por eso tiene tanta oscilación y tantas vacilaciones. Pero sí hay una cosa que tiene claro, y es que Cataluña y el País Vasco tienen que resolverse la integración, y que tiene que resolverse la integración de alguna manera a través de una negociación entre el Parlamento de Cataluña, el Parlamento del País Vasco, la Asamblea Legislativa de senadores y diputados de Cataluña y del País Vasco, y el Congreso de los Diputados, y que esa negociación tiene que someterse a referéndum de los ciudadanos destinatarios de ese pacto. Que esa era la única fórmula mediante la cual se podía conseguir una integración de Cataluña y del País Vasco que fuera aceptable para los ciudadanos de Cataluña y del País Vasco, y que fuera también aceptable para los ciudadanos del resto del Estado. Entonces, eso es lo que se contempla en la Constitución. El pacto entre los dos parlamentos, y el referéndum de ratificación del pacto por los ciudadanos de Cataluña y del País Vasco. Esta es la Constitución territorial del 78. Eso es la Constitución que está claramente delimitada en el 78. Y eso aparece desde el primer borrador de la Constitución, desde el primer proyecto de Constitución hasta el texto definitivo de la Constitución. Es decir, ahí hubo una convicción y una claridad absoluta por parte del constituyente al redactar la Constitución. Y ahí vino después que en el año 79, inmediatamente después de celebrada las primeras elecciones democráticas, en abril del 79, en el mes de noviembre, se pacta el Estatuto de Autonomía de Cataluña y del País Vasco, primero del País Vasco y después el de Cataluña, conjuntamente en noviembre del 79, inmediatamente se somete a referéndum e inmediatamente se celebran las primeras elecciones autonómicas. Eso estaba claro. Lo que no estaba claro es qué iba a pasar con los demás. La Constitución española no constitucionaliza la estructura del Estado, como dijo Pedro Cruz Villalón, porque constitucionaliza la excepción, constitucionaliza Cataluña y el País Vasco, pero no constitucionaliza la norma. ¿Qué ocurre con los demás? Además quedan en un limbo, que después ya se va resolviendo de otra manera, ya se va resolviendo de la manera que eso ya nos llevaría lejísimo. Pero entonces eso está ahí. Y esa es la Constitución. La Constitución no son los artículos de la Constitución ni los artículos del Estatuto de Autonomía. Eso no lo lee nadie. Nada más que lo vemos los profesores, que tenemos que explicar. Pero los ciudadanos normales y corrientes no leen los artículos de la Constitución del título octavo ni los artículos del Estatuto de Autonomía del País Vasco ni los Estatutos de Autonomía de Cataluña. Ellos lo que saben es que eso se ha pactado entre los dos parlamentos y que ellos lo han votado en referéndum. Esa es la Constitución territorial. Y mientras esa Constitución se ha respetado, no ha habido particulares problemas en la integración de Cataluña en el Estado. Cuando esa Constitución territorial, el Tribunal Constitucional se la carga en la sentencia 31/2010 sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, desautoriza el pacto entre los dos parlamentos y desconoce el resultado del referéndum, ya surge un problema, que es un problema que resulta constitucionalmente inmanejable, que es en el que estamos ahora mismo. Los ciudadanos de Cataluña dicen que nosotros queremos un referéndum. El referéndum que estaba en el punto de llegada en la Constitución del 78, que es el referéndum de ratificación del pacto que se había alcanzado entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales,
referéndum estaba en el punto de llegada, dice, como ustedes no respetan el referéndum en el punto de llegada y no respetan lo que hemos pactado entre el Parlamento de Cataluña y el Parlamento del Estado, nosotros queremos el referéndum en el punto de partida, un referéndum que no pueda ser impugnado ante el Tribunal Constitucional y que no pueda ser reconocido por el Tribunal Constitucional. Eso es lo que ha cambiado con la sentencia. El referéndum pasa al punto de partida. Nosotros queremos ser consultados sobre el futuro de Cataluña y sobre la fórmula de integración. Y ahí es donde tenemos el problema. Y han sido los dos referéndums, que no han sido referéndums porque no se reconocían por parte del Estado, no se votaban, pero que siguen estando ahí y que la opinión sigue estando. ¿Qué va a ocurrir con esa opinión en el futuro? Ya lo veremos. Pero ese es el problema que seguimos teniendo ahí. Entonces, la fórmula de integración de Cataluña y del País Vasco estaba en la Constitución. Y esa fórmula saltó por los aires con respecto a Cataluña. País Vasco, ya veremos cómo qué va pasando. También aquí hay movimientos que ya veremos a ver cómo se abre el camino, ¿no? Pero eso ha saltado por los aires. Y eso es lo que ahora mismo hay que recomponer. Y no tenemos una vía jurídicamente ordenada para recomponerlo. O sea, el problema es gravísimo porque realmente nos hemos quedado sin constitución territorial en Cataluña. Quedarse sin constitución territorial en Cataluña es quedarse sin constitución territorial en España. O sea, o se arregla el problema de Cataluña o simplemente esta constitución territorial simplemente no va a poder aplicarse tampoco en el resto del Estado. Entonces, este es el problema de una dimensión enorme. El problema que tenemos ahora mismo es de una dimensión enorme. ¿Recuerdas entonces la base del problema en 2010 con ese fallo del Tribunal Constitucional? En 2011, hace ahora 6 años justos, llega el Partido Popular, el Partido Socialista, es verdad que se ha quedado muy desacreditado en Cataluña, el Partido Popular no digamos, con la recogida de firmas, llega la crisis económica, la crisis del bipartidismo, la crisis de la monarquía, es decir, hay una constelación de problemas circunstanciales que ahondan y que alimentan también el resquemor del catalá empreñar, ¿no? Y eso se va convirtiendo de forma muy rápida en un nuevo independentismo, que también hay un cálculo interesado seguramente de lo que sube, baja, esto es un suflé más, esto ya volverá a lo que venía siendo la tradición catalanista. Pero no ocurre eso y, como señalas, hay un primer ensayo el 9 de noviembre en esa consulta que no es válida, que el independentismo reconoce que no va a servir, pero sí va a ser un ejercicio de ensayo muy potente, donde el Estado además se arrepintió enseguida de haberlo permitido. Y eso nos llevó directamente al 1 de octubre. Me gustaría que recordaras un poco esos pequeños tránsitos antes de llegar a 2017 y a la tarea que Puigdemont seguramente le puso un nuevo ritmo. Sí, vamos a ver. O sea, aquí lo que en Cataluña, a partir de julio del 2010, entonces además la sentencia se da a conocer en los últimos días de julio del 2010. La manifestación fue el 10 de junio. De junio, y entonces la manifestación es el 10 de julio, una manifestación brutal de saber, para mí la más importante, para mí, después ha habido manifestaciones más, de mayor número de gente, pero ya preparadas con tiempo y con un rodaje, mientras que esta fue una manifestación que se hace a los 3 días de darse a conocer la sentencia se da a conocer, se publica, y a los 3 días hay una manifestación de una intensidad tremenda, ¿no? De un volumen extraordinario, donde ya se plantea por primera vez el derecho a decidir. Me decía Javier, un inciso, me decía un arquitecto, salimos de la boca de metro ese día, ese 10 de julio, y según llegamos, escuchamos por primera vez a mucha gente y a gente joven ya gritar independencia. Y en ese momento vimos que algo estaba cambiando en Cataluña. Sí, sí. Ahí se produjo la ruptura, empieza ya, el independentismo empieza a abrirse camino. O sea, el nacionalismo catalán había sido autonomista desde el 77, sobre todo
desde el 80, desde que se da el estatuto. Y prácticamente Convergencia y Unión monopoliza la representación del nacionalismo catalán. En las elecciones, en todas las elecciones al Congreso de los Diputados, desde el 77 hasta el 2011, Esquerra Republicana está, oscila entre 0 escaños y 3 escaños. De los 47 que se cumplen en Cataluña, Esquerra Republicana oscila entre 0 y 3 escaños, menos en la del 2004, que fueron las que tuvo Carlos Rovira y que tuvo el enganche Carlos Rovira con el Partido Popular, y aquello le dio mucha popularidad y tuvo 7 escaños, pero de 0 a 3 escaños en todas, mientras que Convergencia y Unión ocupa la inmensa mayoría del espacio del nacionalismo, exclusivamente autonomista, ¿no? Bueno, desde las elecciones últimas ha ocurrido todo lo contrario. Las elecciones últimas ya, la Republicana ha subido de una manera extraordinaria y Convergencia y Unión, bueno, ya ha desaparecido. Ya no existe Convergencia y Unión, no existe Unión y no existe Convergencia. Existe el PDK y Unión no se sabe todavía. Alguna gente va a ahorrar con el PSC en las elecciones del Parlamento de Cataluña. Es decir, que ahí hay entonces un tránsito de la autonomía a la independencia. Lo que ha ocurrido es que hasta el 2010, hasta el 2011, el nacionalismo catalán era un nacionalismo autonomista y a partir de esa fecha ese nacionalismo se convierte en un nacionalismo independentista, que quiere la independencia, que no quiere la condición de comunidad autónoma del Estado, sino que quiere constituirse en Estado independiente, ¿no? Ese es el cambio. Ese es el cambio que se ha producido. Lo que ha ocurrido es que en ese cambio el nacionalismo no ha incrementado su apoyo social y lo más mínimo en cada uno. Sufrió un bajón, pero no ha subido un poco más. Está estancado. Y eso sí lo sabemos. Eso sí lo sabemos porque tenemos los resultados de las elecciones. Tenemos, en buena medida, coincide con el resultado del 9 de noviembre y del 1 de octubre, de los dos referéndums. Lo que pasa es que esos dos referéndums pues no son fiables porque las condiciones en que se produjeron pues eran las que eran. Y en consecuencia no podemos decir que esos resultados son resultados que podemos dar por buenos sin más. Pero realmente son indicativos. Pero sobre todo si tenemos los resultados electorales de las elecciones autonómicas de 2010, de 2010, de 2012, de 2015. Tres elecciones autonómicas en las cuales, en la primera, de una manera todavía muy colateral, muy incidental, aparece el derecho a decidir, y todavía no es un programa independentista el que presenta Convergencia y Unión, que es el que gana masivamente esas elecciones con 62 escaños, el PSOE, en las elecciones de 2010, pero en las de 2012 y en las de 2014 sí son elecciones plebiscitarias, 2015 sí son elecciones plebiscitarias, donde el tema fundamental es el tema de la celebración de un referéndum, el del 9 de noviembre del 2014 y el del 1 de octubre de 2017. Y por lo tanto, ahí ya sí tenemos unas elecciones con todas las garantías habidas y por haber, que se plantean claramente con un mensaje independentista después de unas diadas que han sido diadas masivas con el tema de la independencia, y en consecuencia sí podemos saber cuál es el apoyo social que hay mediante el ejercicio del derecho de sufragio para posiciones independentistas en Cataluña, y sale el mismo resultado en todas, el 47%. 47%, que viene a ser aproximadamente el 33-34% del censo electoral. Ese es el bloque independentista. Pero con una circunstancia que hay que tomar en consideración, y es que ese bloque independentista se va fragmentando internamente. Es cada vez más heterogéneo. Convergencia y Unión, ella sola tiene 62 escaños en las elecciones de 2010. Convergencia y Unión más Esquerra Republicana se presenta como Junts per Sí en las elecciones de 2012 y entre las dos obtienen 62 escaños. No, perdón, la del 12 obtiene 50 escaños. 50 escaños Convergencia y 21 Esquerra Republicana.
71 entre las dos. En la de 2015 obtienen 62 entre los dos, como Junts per Sí. Es decir, que Junts per Sí, Esquerra, pierde 9 escaños a lo que tenían los dos conjuntamente en 2012 y tienen lo mismo que tenía solo la Convergencia en el 2010. Y tienen mayoría absoluta por la CUP, que no tiene absolutamente nada que ver, que es un partido anticapitalista, antieuropeísta, que tiene, no tiene absolutamente nada que ver con ello. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el montante del 47%, el porcentaje del 47%, se tiene, pero con una heterogeneidad cada vez mayor, lo cual ha dificultado enormemente el proceso, el desarrollo del proceso. Entre otras cosas, Artur Mas no pudo ser presidente de la Generalitat porque la CUP lo votó. Estuvieron a punto de tenerse que repetir las elecciones. Entonces, esto es lo que quiero decir, que el apoyo social al independentismo es un apoyo fuerte, pero no mayoritario de la sociedad catalana. La sociedad catalana no ha dado nunca un mandato para la independencia. Por eso, cuando se ha hecho la declaración unilateral de independencia, se ha caído y no han podido ponerla hacia adelante y han tenido que reconocer ellos mismos que le faltaba apoyo social, que realmente no había un mandato. Entonces, la sociedad catalana está dividida en dos mitades prácticamente iguales. Uno suma el porcentaje de votos que hay en los partidos que están a un lado de la división y de la independencia, y los que están en el otro lado están en el 47% cada uno de ellos. En las últimas de 2015, incluso una décima por encima los contrarios a la independencia que los favorables a la independencia. Hay 47-80 por los que están a favor de la independencia y 48-0,4 los que están en contra de la independencia. Es decir, que la división es casi a partes iguales. Lo que para unos es un sueño, para los otros es una pesadilla. Esa es una realidad. Esa es la realidad ahora mismo en la que se está viviendo. Y bueno, y ahora, con esa tiene, el independentismo tiene que saber, tiene que hacer ajustes de cuentas con esa realidad. Y los no independentistas también, y el gobierno de la nación también. Y eso, en esas condiciones hay que ver cómo se consigue normalizar, dentro de lo posible, una relación de Cataluña con el Estado, que haga viable el funcionamiento del conjunto. Recuerdo precisamente aquellas elecciones de 2010 que gana Artur Mas, la portada del Mundo, para entender en qué clave se jugaban, era ganar centro-derecha. Es verdad que todavía se veía como una especie de preámbulo a la victoria de Rajoy, una hegemonía de la derecha, ¿no?, que progresiva ante una crisis del PSOE. Pero volviendo a las elecciones esas de 2015, con esos dos bloques que has apuntado, había un tercer bloque que además era también la otra gran novedad que había tenido la política española, que era la irrupción de Podemos, que en Cataluña se manifestó con la verdad dentro de las confluencias, Cataluña sí que es POP, y que además, bueno, vemos alumbró también el liderazgo que se vio hace dos años por parte de Ada Colau, que ha tenido un protagonismo indudable también en este último mes y medio. Entonces, me gustaría que nos comentaras el papel que está jugando en estos momentos Cataluña sí que es POP, los comunes, Podem, la división que han tenido también en su seno, precisamente por una situación de estrés político también muy compleja, y por qué parte del independentismo hacía el cálculo de que en ese nicho electoral podía haber independentistas que votasen a los comunes, pero que en un referéndum pudiesen reforzar esos porcentajes insuficientes del independentismo. Cuando digo el 47 que no están en contra de la independencia, se suman los votos de Cataluña sí que es 4, ¿eh? No son solamente los del PSOE, el PSC, PSOE. Pero ahora está más claro que hace dos años. No, está igual de claro. O sea, que ellos están en contra de la independencia como globalmente. Que hubiera algunos en el interior de que fueran independentistas, puede, pero globalmente no. Entonces, ellos se encuentran en una posición que es una posición muy difícil de hacer valer en un momento de polarización. No soy bien ni DUI ni 155. Ni declaración unilateral de independencia ni 155. Esa es la posición de Común Podemos.
ni DUI ni 155. Mientras que los que están son los independentistas por la DUI y los nacionalistas españoles, los españolistas, con PSC metido ahí en ese grupo también, por el 155. Ellos dicen ni DUI ni 155. Y están en un terreno en el que se quedan solos, solos en medio de una sociedad que se polariza en torno a esas dos opciones. Pero es en un espacio que tradicionalmente había defendido el PSC o incluso bueno, el PSU. Bueno, sí, eso era fin, su historia. Eso es historia. Pero ahora de alguna manera la opinión pública catalana puede identificar. ¿Claro? Puede identificar o puede que no. Eso ya lo veremos. El día 21 lo vamos a ver. El día 21 lo vamos a ver. Las encuestas no permiten pensar ahora mismo que lo está identificando. Al contrario. Las encuestas la que parece que está premiando es al Partido Socialista ahora con esa actitud que está siguiendo de jugar a volver al orden pero restablecer la legalidad pero al mismo tiempo no siendo el Partido Popular y entonces intentando echar puentes con otra gente que eran los antiguos de Unión, del Partido de Unión, en fin, o sea, estamos, pero el ahora mismo Podemos Común Poder se encuentra en una situación muy difícil. Se encuentra en una situación muy difícil en Cataluña y en España. España, porque claro, lo que no se puede olvidar es que Podemos es un partido de ámbito nacional. De ámbito nacional, que confluye con las mareas en distintos territorios y que juntos, pero que Podemos es un partido de ámbito nacional. Y que la voluntad de Podemos es competir en el conjunto del Estado y que su objetivo sería gobernar en España, no gobernar en algún territorio concreto. Entonces, claro, esto plantea problemas para ellos que están ahí y donde se han notado, por ejemplo, en la tensión entre Carolina Bescansa y Pablo Iglesias, ¿no? Y que el mensaje de Carolina Bescansa de que Podemos ha hecho unos planteamientos excesivamente centrados en Cataluña y que ha dejado de tomar en consideración lo que es un partido español, que es un partido que de ámbito español, de ámbito nacional, y que en consecuencia los mensajes que tiene que calibrarlos para no quedarse fuera de juego en el conjunto del territorio del Estado. Esta es la situación en la que se encuentra ahora mismo Podemos. Vamos a ver si por un lado la postura que está manteniendo es una postura que es muy razonable, ¿no? Es una barbaridad la declaración unilateral de independencia, no hay un mandato en la sociedad catalana para la independencia y por lo tanto una barbaridad, es una barbaridad el artículo 155 de la Constitución y responder de una manera exclusivamente represiva. Este es un tema que hay que negociarlo, que hay que pactarlo, hay que pactar la convocatoria de un referéndum para que realmente el derecho de los ciudadanos de Cataluña a decidir su futuro y a expresarse se reconozca, pero eso está ahí ahora mismo en una tierra de nadie. O sea, Podemos se encuentra ahora mismo en una tierra de nadie ante dos ejércitos que están polarizándose mucho y que van a un choque, un enfrentamiento directo, y ellos se encuentran en esa situación. ¿Qué respuesta va a tener de los ciudadanos de Cataluña? Pues ya lo veremos. Y en el caso, y una vez que tenga, que se cuenten los votos y se vea cuáles son los que tienen, qué opciones son las que, pues eso sí que va a ser otro problema. Eso sí que hasta que no tengamos todos los votos contados no lo vamos a saber, ¿no? El problema de la formación de gobierno va a ser enormemente complicado. Ya es complicado en todas partes. Hemos visto Alemania, que era el modelo que nunca pensamos que esto íbamos a ver. España ha sido el primer país en el que se han repetido elecciones después de 1945. Desde 1945 no ha habido ningún país europeo en el que se hayan repetido elecciones, nada más que España. En estas últimas. Pero Alemania es que puede repetirlas. Alemania, que era la matrícula de honor, el primero de la clase. O sea que si ya tiene problemas Alemania, es que eso ya, de ahora adelante, esa va a ser la nueva normalidad. Problemas en la formación de gobierno, hay que ir pensando. Bueno, Holanda los tiene, Holanda tiene elecciones hace unos meses, también hay gobierno. Bélgica se ha pasado más de un año sin gobierno en las últimas elecciones que se celebraron. Es decir, que problemas empieza a haber
Lo que pasa es que cuando son países pequeños, que están, no pasa nada porque casi ni se nota, ¿no? Cuando ya llega el problema, como son España, como Alemania, Francia no tiene ese problema, pero tiene el problema de que los dos grandes partidos franceses no han llegado a ninguno de los dos a la final de las elecciones presidenciales. Y se ha hecho entre Macron y Le Pen las elecciones. Y ni el Partido Comunista ni el Partido Socialista han sido capaces de llegar ni siquiera a la final. Ni siquiera a la final. Y han sido partidos que eran marginales los que se han convertido en los dos primeros partidos que han competido en las elecciones presidenciales. Italia, ¿a qué vamos a hablar? Es decir, que ahora mismo estamos en una situación, pues eso va a pasar en Cataluña, Cataluña es una sociedad de una complejidad, la mayor, la sociedad más compleja dentro de todas las que coexisten de las nacionalidades en el Estado español, la más compleja es Cataluña, con diferencias, con diferencias. Y eso se expresa electoralmente. Va a haber 7 grupos parlamentarios con incidencia. 7. En Alemania, problemas tiene de que han pasado a tener 6 grupos parlamentarios ahora en el Bundestag. Y no saben cómo manejar esa complejidad. No saben cómo manejar esa complejidad para formar gobierno. Cataluña va a 7. Precisamente, Javier. Y con menos claridad y más confusos las líneas divisorias todavía. Allí todavía la democracia cristiana tenía el 33% y además una candidata como Angela Merkel, no cualquier cosa. En Cataluña no va a haber nadie que iba a ser el 30%, nadie. Posiblemente va a quedar bastante lejos del 30% el primero. Por lo tanto, los 7 grupos van a estar ahí y vamos a ver cómo se hace una síntesis política de eso. Entonces, esto es lo nuevo, esto sí que es una nueva normalidad que se nos viene por delante y con la que vamos a tener que ver cómo ajustamos cuentas, ¿no? Las democracias europeas, Estados Unidos ya hemos visto lo de Trump, ¿no? Pero las democracias europeas están entrando en una fase en la cual hay un deshilachamiento del sistema de partidos. Y por lo tanto estamos entrando en una fase de dificultad para que una sociedad, cada una de ellas, haga una síntesis política de sí misma para poder autodirigirse, que para eso está lo que sirve el sistema de partidos. Y está dejando de haber un sistema de partidos, está habiendo partidos políticos, pero no hay un sistema, no se hace una síntesis que permita dirigir globalmente la sociedad, políticamente la sociedad. Eso es lo nuevo, esto lo estamos viendo, es una cosa que no la hemos visto nosotros los últimos 40 años y en Europa los últimos 80. Esto no se ha visto en los últimos 80 años en Europa. Estamos viendo y ahora se está produciendo y de una manera bastante generalizada, se va generalizando el fenómeno. O sea, estamos en un momento que es nuevo y complejísimo y al que, bueno, vamos a tener que inventarnos algo para hacer frente. Es decir, que ahora ya no, nosotros aquí que estamos muy preocupados con Cataluña y nos pensamos en Cataluña, pero lo que está pasando, a nosotros nos está pasando algo que está pasando también fuera, que no es un fenómeno exclusivamente interno español, sino que es un problema general. Las grandes democracias, crisis ahora mismo de los sistemas políticos, no es que se esté produciendo en la periferia o en los países emergentes, está produciendo ya en el núcleo duro de la democracia. Lo de Trump es eso, de una manera clara, manifiesta, ¿no? Es una monstruosidad que una persona como ese haya sido el show, haya saltado el sistema político de Estados Unidos, se haya cargado al Partido Republicano en primer lugar y después al Partido Demócrata, es solo. Eso indica lo del Brexit, que veremos a ver si la realidad todavía es la que se va a acabar concretando todo eso, y luego lo que está pasando en el continente europeo. Estamos en un momento de recesión democrática. Mismo que hay recesiones económicas, estamos en un momento de recesión democrática. Y en esa recesión democrática es la que hay que marcar también el desbarajuste español. El desbarajuste español es una forma específica de expresión
de un problema que tiene un alcance que va mucho más allá, mucho más allá del cáncer. Uy, perdón, bueno, ya se queda ahí, ya saldrá, ya se la sube. Déjalo. Decía que, claro, los comunes, además, son una confluencia a partir de culturas políticas muy determinadas. Está la Esquerra Unida Alternativa, está la iniciativa que haya participado también ambos. Perdón, un momento. Para mí, lo importante de los comunes y sobre todo de Podemos es que la novedad más importante que representa Podemos, para mí, consiste en que introduce un debate en España en su conjunto, en el Estado en su conjunto, que hasta ahora es un debate que había quedado circunscrito al País Vasco y Cataluña. En España el debate se hacía entre derecha e izquierda. Era el debate. Y los temas identitarios estaban circunscritos en Cataluña y en el País Vasco. Entonces, eso se manejaba. Eso se manejaba. Lo que supone Podemos que introduce el debate que antes estaba circunscrito en Cataluña y en el País Vasco en el territorio del Estado. Y plantea el problema de la doble nacionalidad. Y eso es un elemento que va a dificultar todavía más hacer la síntesis política en España. Es decir, esto es un elemento, y para mí lo más significativo de Podemos es eso. Podemos es el primer partido de ámbito estatal que ha planteado el tema de la plurinacionalidad del Estado español y de que eso es un tema más que hay que tratar. Pedro Sánchez lo cogió un momentito así de refilón, pero me le dieron la cartilla y ahora dan 155 y ese tema está ahora mismo en el PSOE, más o menos lo tienen amarrado, pero el Podemos no, y eso es nuevo. Le introduce e introduce un elemento de complejidad que hasta ahora, bueno, este es un problema vasco y catalán que tendremos que conllevarlo como podamos, las cosas, pero en el conjunto del Estado este problema no lo tenemos. Bueno, podemos decir, señores, que este es un problema que tiene que situarse también en el debate en el conjunto del Estado y no solamente marginarlo a Cataluña y al País Vasco. Esta es la gran novedad de Podemos. En esa gran novedad apuntamos ahora al 1 de octubre y sobre todo al 3 de octubre. Si Podemos provoca un cierto seísmo al presentar con valentía el carácter plurinacional del Estado y la revisión en ese sentido del 78, llega el 1 de octubre, pasa lo que todos sabemos, pero sobre todo llega el 3 de octubre con ese discurso del rey, de Felipe VI. Tú has sido muy crítico con ese discurso y tiene un significado político evidente. Lo tuvo desde el primer minuto en Cataluña, pero yo creo que también en el resto del Estado, por el carácter, por el contenido, por la asunción, por el protagonismo que toma. Y tú, desde un punto de vista jurídico, también eres crítico por el papel que entonces sabíamos que la Constitución otorgaba al rey. Si es un exceso, pero sobre todo es un exceso que arrastra al Partido Socialista, no sé si estamos ante una operación también de Estado, aprovechando que el Pisuerga pasa por la calle. Vamos a ver, o sea, el discurso del rey fue ¿Quién manda? Aquí tenemos un presidente del gobierno. Hay muchas dudas acerca del carácter de este presidente del gobierno y de la energía que pueda tener y de cómo se echa. Y el rey sabe y dice: señores, pon puñetazo encima de la mesa, hay que restaurar la normalidad y hay que hacerlo todo el mundo. Y todo el mundo, y manda por el orden. Es decir, entonces es una alteración de la Constitución. La Constitución está en 1.2, que es el principio de legitimidad democrática. La soberanía nacional reside en el pueblo español, el que manda los poderes del Estado, y después del 1.2 viene el 1.3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Entonces, el principio de legitimación democrática y subordinación, dentro de ese principio de legitimación democrática, el reconocimiento de la monarquía parlamentaria como forma política del Estado español.
hace el rey sería poner el 1-3 por delante del 1-2. Yo soy el que fijo las prioridades, el que digo lo que hay que hacer y el que mando a cerrar filas. Y le digo al presidente del gobierno que tiene que restaurar y le digo al Partido Socialista, y ojo, sin separarse ni un milímetro de esto. Porque el discurso del rey fue un discurso para ajustarle la turca al Partido Socialista. Y decirle, esto es lo que hay que hacer. Y de aquí no se admite ningún pelo, ninguna reserva. Y efectivamente eso es lo que se produjo. Cierre de filas. Cierre de filas. ¿Eh? Entonces, esto es, desde el punto de vista constitucional, es una barbaridad, esto es una desnaturalización de la monarquía parlamentaria. Entonces, esto es lo que hizo el rey, no lo podía hacer ningún presidente de la República que no fuera el presidente de la República Francesa. O sea, ningún presidente de la República, ni siquiera de los que están elegidos por sufragio universal, como el presidente de Portugal, el presidente de Austria. Presidente de la República, no digamos ya de Alemania o de Italia, que no están elegidos por sufragio universal, porque tienen una legitimación democrática también, y son elegidos como el presidente de la República. Ningún presidente de la República hubiera podido hacer el Pizarro. El único de Francia. Porque el sistema de la República, República es singular, ¿no? Y el presidente tiene un estatus distinto de los presidentes porque es un sistema híbrido entre presidencial y parlamentario, ¿no? Pero eso no hace nada. Entonces, y los monarcas parlamentarios, vamos, es que no haya ninguno que se le ocurra, se le pase por la cabeza que pueda intervenir en un caso como este. Vamos, imaginar la reina de Inglaterra interviniendo en el Brexit y decidiendo, vamos, que eso es que no. Es inimaginable. Inimaginable. Entonces, eso fue una quiebra material. Material de la Constitución. El rey se pone por montera la Constitución. Ustedes han puesto el 1-2 por delante del 1-3, pues yo pongo el 1-3 por delante del 1-2. Y eso. Y decir lo que es lo que hay que hacer. Y además, pongo firme y todo el mundo se cuadra, ¿eh? Y todo el mundo se cuadra y se pone en posición de a sus órdenes. Salvo Unidos Podemos. Bueno, sí, claro, los que se quedan fuera. Los que se quedan fuera. ¿Qué cosa yo he dicho ahora? Por eso el 155 tiene un coste. La aplicación del 155 tiene un coste. Y también que tiene un coste para la monarquía. Que ha conseguido la adhesión entusiasta de muchísima gente. Pero hay un porcentaje de la población que dice, ya sabemos lo que cabe esperar. Yo, mira, me encontré una anécdota, o sea, yo a mí me está, estoy colaborando ahora con Ara, periódico catalán, digo, y entonces, poco antes, dos días antes del discurso del rey, y me llamaron de ARA, gente que llevaba opinión, y me dijo, Javier, el rey no debería, ¿por qué no escribe una cosa? Pues nosotros pensamos que el rey, dado las circunstancias, debería de intervenir, debería de decir algo. Y yo le dije, pero vosotros estáis locos. Yo no lo sabía, como el rey intervenga os vaya a enterar. Como el rey intervenga os vaya a enterar de lo que os entera. El rey os va a machacar. Como el rey intervenga, no podéis esperar nada más que un discurso brutal contra vosotros. No penséis, el rey hay que dejarlo que no se mueva, que se quede. Como se mueva, se va a mover en la dirección en la que se ha movido siempre la monarquía cuando se ha encontrado en una situación crítica. ¿Qué es lo que hizo Alfonso XIII? Echarse en mano de Primo de Rivera. En el 23. Tú puedes optar por el Parlamento, por una resolución parlamentaria o por una situación militar y optar por. Pero esto es el equivalente a la que no estamos en los años 20. Pero esto es el equivalente. El rey es el equivalente. El rey no se puede esperar nada de la monarquía. Nada bueno. Vamos caminando hacia el final de la primera parte y por ir en ese proceso que decía al principio de ir desmenuzando el panel tal como está, quería que tuvieses unas palabras sobre la jueza Lavela y sobre el fallecido fiscal Maza. Bueno, vemos su repentina muerte cambia también de alguna manera o abre el escenario quizás a ciertas novedades o no, pero al final también el factor humano influye en este tipo de procesos o hasta qué punto. Vamos a ver.
la forma en que ha reaccionado se ha reaccionado judicialmente contra el nacionalismo catalán, se han saltado todas las normas del Estado de Derecho. Ahí no ha habido, no se ha respetado nada. Ahí no se ha respetado nada. Eso ha sido todo irregular. Todo irregular. En primer lugar, los delitos de los que se ha acusado hasta ahora a las personas que intervinieron, al presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, de Òmnium, de sedición, y el delito de rebelión para los miembros del gobierno y para los de la mesa del Parlamento. Esos, todo, aquí sí que es prácticamente unánime la opinión del mundo académico, que esas conductas no son constitutivas del delito de sedición y de rebelión. Su opinión es una opinión prácticamente unánime. No sé si creen en el diario, como mínimo que yo sepa, posiblemente en otros periódicos, se publicó un documento que hicieron 100 profesores de Derecho Penal, 100 profesores de Derecho Penal de las universidades españolas, en los cuales se decía con toda claridad que ahí no había, que se habían cometido delitos. Proceso de independencia de Cataluña, sí había, que se habían cometido delitos y que tendrían que ser investigados esos delitos y eventualmente penados. Pero que desde luego en ningún caso había delito de sedición o delito de rebelión. Por tanto, el tipo delictivo por el que se está persiguiendo a todos estos señores y señoras no es un tipo delictivo aceptable. En ningún caso esa conducta encarna en el tipo. Segundo lugar, la Audiencia Nacional, en todo caso, no es competente para conocer del delito de sedición y del delito de rebelión. Esto no es algo que se utilice ahora, esto se ha dicho siempre. Y hay incluso un auto de todos los magistrados de la Audiencia Nacional del diciembre de 2008, en el que dicen expresamente que la Audiencia Nacional nunca ha sido competente para entender el delito de rebelión. Es decir, nunca. Eso es algo que tampoco se ha discutido, nunca. Y no ha habido ni una sola ocasión hasta ahora en la que la Audiencia Nacional haya entendido el delito de rebelión. Ni una sola. Esta es la primera. Y en tercer lugar, la jueza asumió su competencia dentro de que está en la Audiencia Nacional y que la Audiencia Nacional no es competente para entender del delito de rebelión, pero admitiendo esto, ¿no?, y que estas conductas no son constitutivas del delito de rebelión, pero en el caso del presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Òmnium, a la jueza le llega el asunto por reparto. La querella presenta el fiscal general del Estado y en las normas de reparto que hay para distribuir los asuntos entre los distintos jueces de instrucción, a ella le corresponde el caso del presidente de la Audiencia de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Òmnium, ¿no? Pero cuando llegan los casos de los miembros del gobierno, ella asume la competencia con el argumento de que, como ya estaba conociendo del caso de los dos anteriores, que se autoatribuía la competencia, lo cual es absolutamente irregular. La atribución de esa competencia no siguió las normas del reparto, señora, porque le dio la nada. Sin justificación jurídica ninguna. Es decir, que todo es irregular, desde el delito por el que estos señores están ante los tribunales de justicia, que su conducta no es constitutiva de ese delito, por el órgano que en ningún caso puede ser competente para entender de eso, y en el caso de los miembros del gobierno, porque la jueza además ha asumido la competencia sin tener que haberla asumido, sino por un atajo que ella cogió porque le tiraba la gana. Entonces, todo eso es una irregularidad tremenda, tremenda. Y también, desde mi punto de vista, el Tribunal Supremo, la competencia del Tribunal Supremo para los miembros de la mesa del Parlamento,
miembro de la mesa del Parlamento, la señora Carmen Forcadell, está todavía, porque es miembro de la Diputación Permanente, por lo tanto sigue manteniendo el poder jurisdiccional, y su conducta tenía que haber sido residenciada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y nunca ante el Tribunal Supremo. El fiscal general se dirigió al Tribunal Supremo, con el argumento de que en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuando se contempla el fuero para la presidenta, en el artículo primero se dice que es el apartado primero, que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dice que dicen a menos, en el apartado segundo, que la conducta se produzca fuera del territorio de Cataluña, y en ese caso la competencia es del Tribunal Supremo. Y entonces el argumento que se utiliza y que hace suyo el Tribunal Supremo es que aunque el acto se produjo en el Parlamento de Cataluña y en Barcelona, las consecuencias del mismo podrían irse más allá de las fronteras de Cataluña. Y entonces, como el Pisuerga pasa con Valladolid, nos quedamos con la competencia y nos la llevamos al Tribunal Supremo. Pero eso no tiene justificación jurídica de ningún tipo. Es decir, que todo se está haciendo con una irregularidad extraordinaria. Todo se está haciendo con una irregularidad extraordinaria. Y indica, pues, que hay un cierre. Que hay un cierre. En el interior del proceso también se señala esto. Esto hay que resolverlo como sea. Y lo tenemos que hacer. Y se va a quedar el Tribunal Supremo con, yo creo que ahora con la muerte del señor, del fiscal, que por cierto, esto es una de las cosas que hay que decirlo, o sea, no me alegro de la muerte de nadie, ni voy a brindar por la muerte de nadie, ni voy a hacer ninguna cosa, y me parece que los comentarios que se han hecho, eso pues no deberían de haberse producido, tampoco es un delito como el que se está diciendo, en fin, no deberían de haberse producido, y a mí me parece eso, decir que no, está claro que hay que decir que no. Ahora este señor, un señor que se ha habilitado con su conducta para ser fiscal general del Estado, señor indigno de ocupar el puesto de fiscal general del Estado, y que por lo tanto ha perdido la legitimidad para el ejercicio de esa función, y que esa pérdida la ha acreditado el órgano que es portador institucionalizado del principio de legitimidad democrática en nuestra Constitución, que es el Congreso de los Diputados. El señor ha sido reprobado por una amplísima mayoría del Congreso de los Diputados. Esa reprobación significa que usted tenía legitimidad de origen, porque nombró al presidente del gobierno que tenía legitimidad para hacerlo, pero usted con su conducta ha perdido la legitimidad. Y eso es lo que significa la reprobación. Usted es un señor indigno. Su conducta ha sido una conducta indigna de un fiscal general. Y por eso ha sido reprobado. Entonces, este señor no se le tiene que hacer ningún tipo de homenaje. No hay que alegrarse. No hay que alegrarse. No hay que brindar por la muerte de este señor. Pero ya está bien. Ya está bien. De un señor que ha sido ha hecho un ejercicio desviado del poder como fiscal general del Estado. Que ese ejercicio de entidad ha sido sancionado por el Congreso de los Diputados con la reprobación. Entonces, es que o nos tomamos en serio la democracia, o si nos reímos nosotros de nuestra propia democracia, pues nos pasa lo que nos pasa. Pero este señor es un señor que tenía que haber sido cesado inmediatamente en cuanto fue la reprobación. Pero ahí lo tenemos, un gran servidor del Estado. Está siendo un lujo escuchar a Javier Pérez Royo en ese diagnóstico de doble espejismo, el espejismo independentista y el espejismo del 155 que nos comentaba antes de empezar la charla. Yo creo que habéis comprobado cómo esa trayectoria de prestigio, ese ir contracorriente y a la vez ser consecuente con tus principios, mantenerlos y mantener ese prestigio, pues, como se lo gana en cada charla o en cada artículo. Y abrimos ahora ya paso a ese diálogo con vosotros y con vosotras, nuevas preguntas, nuevos puntos de vista. Insistimos, por favor, en la petición de brevedad para que participe el mayor número de personas posible, y vamos a ver si continuamos abriendo nuevos frentes en esa disección. Ya hay gente por